Realmente, Marisa, esto es algo que yo no pensé en la vida pasar esto. ¿Sí? Nosotros nos encontramos con dos desgracias el año pasado de mi hijo, tanto con Federico, con su novia, como con Melanie ahora, que lo que ella tiene es grave, muy grave. Hay que ser fuerte porque no sabemos cuánto tiempo va a llevar. ¿Cómo se encuentra ella ahora? ¿En qué situación? ¿Qué es lo que le han hecho? Bueno, ella entró con un cuadro de un golpe en la cabeza. Porque el accidente, supuestamente, todo lo que sé por los chicos que me dijeron, porque todavía no fuimos a Coronda, que fue entre Coronda y La Rechea, porque ellos habían ido a comer un asado acá a Gessler. De Gessler fue una Coronda al boliche. Y a la vuelta, dice que una de las motos pinchó una goma. Los otros chicos empezaron a hacer señas para que paren. Y ella venía, enganchó una moto. Cuando frena, la moto la despide y cae con la cabeza. Por supuesto, viste que ninguno de los chicos lleva casco. Y uno siempre le dice, lleven casco, pero viste, sabía salir muchas veces con el casco porque lo tiene. Y ese día no lo llevaba, desgraciadamente. Y lo había visto el camino a Gessler que lo tenía. Sí, puede ser que lo haya tenido y no lo haya. No lo tenía puesto. La cosa que, bueno, nosotros cuando nos llaman, fuimos directamente de Coronda. Mirá lo que es la casualidad, que Federico estaba en Coronda también, así que el avión de que la llevaran. Y nos fuimos de acá a directamente al Cuye. Bueno, cuando entró, tuvimos que esperar porque no nos dejaban entrar todavía. ¿Cómo se enteraron ustedes, Liliana? Nos llama una amiga. ¿Una amiga? Una amiga nos llama que ella se había caído con la moto. ¿Y quién la socorre? Bueno, porque nosotros consultamos a bomberos y no tuvieron participación los bomberos de la zona. De Coronda. ¿Los de Coronda? Sí, los bomberos de Coronda la rescataron. Que los chicos llamaron a Coronda y allá la buscaron y la llevaron ellos, porque yo hablé con los bomberos de Coronda y de ahí en el Cuyen, y ellos fueron los que la auxiliaron y la llevaron, pero fue todo tan rápido. Yo digo que fue la rapidez y la distancia también. Y la distancia, que Coronda de Santa Fe a lo mejor está más cerca, y fue todo rápido. Bueno, en cuestión de, a nosotros nos avisaron 6:30 de la mañana, 7:30 estábamos en el Cuye. Ahí nos habla el médico neurólogo, nos dijo, son muy crudos los médicos, muy crudos. Nos dijo así: estos casos son más los que se mueren que los que viven. Fue todo desesperante. Y bueno, ella ahora está en terapia. Está con coma inducido. Tiene una válvula en su cabeza para una válvula aspiradora. Tiene un aspirador de la nariz también para aspirar sangre del cerebro, que no haya ninguna complicación. Pasaron las 24 horas, casi 48, y mientras que más horas pasen, más horas vamos a tener esperanza de que vaya todo bien. Ella está estable. Yo lo único que pido es que la gente, toda la gente está rezando, nosotros también. Lo único que pido es que la gente no hable y no diga como ayer, que me dieron el pésame. Ayer me tocó pasar por un momento muy feo, que ya no se va a morir, se va a morir. Esperemos que Dios quiera que salga. Vamos a esperar. ¿No se sabe nada de alguna cirugía todavía hasta pasar ese tiempo? El médico nos dijo que si de no descomprimir el cerebro, sí había que hacer cirugía, había que abrir, pero hasta ahora no, hasta ahora estaba todo evolucionando bien. Así que bueno, hoy vamos a ir a mediodía, que es la hora que te dan de la terapia. Tal vez la gente me va a ver a andar por acá por San Carlos.
Pero yo no puedo hacer nada ya. No. O sea, te dan cuánto, uno o dos informes por día. A las 11 de la mañana nos dan el informe y a las 12 es la visita. Tenemos que verla a ella. Y lo más triste, o sea, es verla ahí con todos esos aparatos. Una tecnología muy, muy importante. La tecnología del Cushion de la terapia es fabulosa. Es fabulosa la rapidez que tienen los médicos para trabajar, para ver todo lo que hacen para salvar la vida de la gente. Es... Pero más claro, a eso, ¿no? Más allá de ver toda esa patología y la impresión que causa, sí, saber que ella está justamente para salvar, o sea, esa vida, ¿no? Claro. Nosotros el 31 de la noche nos dijeron que vayamos, que la podíamos ver, o sea, pudimos estar ahí con ella en el momento de la fiesta. Y bueno, fue, qué sé yo, para decirte, Marisa, triste y a la vez la teníamos ahí. En un momento nosotros la tocamos. Y los aparatos empezaron a funcionar de distinta manera. La doctora nos dijo que no la incentivemos ni la hablemos. O sea que se ve que, porque ella, lo que es el respirador, empezó a funcionar distinto. Entonces ella escucha todo lo que uno está alrededor de ella, que tratar de no hablar. Ayer, por ejemplo, sí, la doctora me dijo que la podía tocar. Yo la toqué toda completa. Ya no está ahí, ¿viste? Hay que esperar. Lili, bueno, nos convocamos todos para hacer cadena de oración y pedir, sí, Maris, por ella. Yo agradezco a toda la gente. Pero yo lo único que quiero es que la gente rece, que pida y que vamos a tener fe. Sin duda, sin duda. Eso es lo más importante, que Dios nos va a ayudar. Es más importante Dios, la Virgen. Sí. Y bueno. Que le dé fuerza a ti para poder superar esta situación, para poder acompañarla a ella. Es muy duro porque uno parece que sos fuerte, que vos vas a tener fuerza para todo. Hay momentos, o sea, no podés dormir, no podés comer. En el momento que uno descansa un ratito, te despertás asustado, pensando. Estoy pensando, esperando el teléfono, que ojalá que nunca suene, que me llame. Y allá. Pero bueno, vamos a tener fe. Gracias, Lili. No, gracias a toda la gente de San Carlos. Y por favor, que recen todos. Muchas gracias.